Hola a todos, loteros y loteras. Nos vamos de nuevo a la feria del coleccionismo de El Factory de Dos Hermanas, que ya vimos en vídeos anteriores, que os dejo ahí abajo en la descripción, cómo nos fue y la comprita que hicimos por allí. Y nada, un año más, vamos para allá, a ver qué se cuece por allí. Vamos en el Forfi, que mañana cumple, bueno, cumplimos juntos 2 añitos. Arrancamos. Pues esta es la tercera vez que he ido al Factory de Dos Hermanas. Había mucho más ambiente, es verdad que también fui en horario de mañana, y las otras dos veces creo que fueron, pues fui en horario de tarde, que ya está la cosa más relajadita. Yo allí esperaba encontrarme, como la última vez que fui, demasiado Funko, pero es verdad que esta vez no he visto tantos Funkos como solía ver en las dos anteriores. Allí he visto también cositas tipo eso, tipo muñeca, algún Funquito también, Playmobil, que he visto bastante, G.I. Joe, figuras de Marvel y de DC Comics, he visto bastante. A eso me ha llamado la atención, que había mucho y bastante. Videoconsolas antiguas he visto, accesorios, muchos accesorios de videoconsolas antiguas, tipo mandos, cables, etcétera, pero no he visto videoconsolas antiguas, que anteriormente sí las había visto. Los típicos stand de los cromos de la Liga, que también había bastante, pero no he preguntado. Como iba buscando cositas de slot, pues la verdad es que no he preguntado esta vez. Me he saltado la parte futbolera. Y bueno, he estado dando un paseíto, había mucha gente, me costaba trabajo, la verdad, de moverme por allí y de grabar. También me ha costado mucho trabajo grabar a la vez tanta gente. También he visto muchos cochecitos de estos de miniatura, 1.64, de los antiguos, ahí lo veis, que pone desde 10 euros, porque son de los antiguos, de los de coleccionismo. Y ahí detrás, veis, ahí cochecitos de Scalestri. No pregunté el precio, pero como estaban bastante reventaetes, pues bueno, no quise tampoco. Además eran coches que no son de lo mío, son de estos de Le Mans y a mí me gustan más de rally. Luego vi un par de circuitos así a lo lejos, así que me acerqué a ver qué tal y me encontré que había 4 circuitos, no 2, sino 4, 2 de Technitoy y otros 2 de Sim. Los precios pues los tenían marcados, uno costaba 95 euros, otro creo que era el de Sim 200. En fin, que no era mi guerra, no es lo que yo iba buscando, pero bueno, es bueno ver que ahí están, que van metiendo cositas de slot, ¿no? Y bueno, seguí por allí dando vueltecitas, vi que había bastantes tiendas, hasta que llegué a Dibuga Slot, que tiene allí un stand bastante apañado de slot en exclusiva. Y bueno, allí estuve mirando y conteniéndome porque hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Había coches de Scalestri Compa, de Scalestri Escala 1.32, de Carrera, de Ninco, de Fly, había todas las marcas. Algunas piezas bastante curiosas que me quedé con ellas en la memoria para el futuro, quién sabe. Por ejemplo, este Renault 4 con la carrocería transparente. O aquí tenemos también este otro Alpine con la carrocería transparente. Y este que me llamó la atención, que os voy dando un adelanto de que lo pillé. Ahora os enseñaré un poquito al final del vídeo ese y otras cositas más que he pillado. Bueno, estuve dándole allí una buena visual, pedí permiso para grabar el stand, por eso veis que está tan bien grabado tan claramente, ¿no? Le pedí a Diego permiso y bueno, y encontré también este, el Fórmula 1 del 2002 del Club Scalestri, que lo tenía yo en mente. Y también encontré los Seat León, estos que son tan buscados, que en este caso eran del analógico, no eran del digital, que hasta donde yo sé son los del digital los que están más buscados por los coleccionistas. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito qué es lo que compré. Bueno, pues esta fue la comprita que hice en el mercadillo este del Factory de Dos Hermanas, la feria de coleccionismo que hubo allí. Vamos a empezar por este. Aquí veis un Seat Toledo con motor Pro Turbo Plus. Aquí le veis las trencillas que se le han puesto nuevas, neumático parece que están bien, no sé si estas son sus llantas, tengo ahí la duda. Tiene los espejos, la antenita está un poquito doblada. Precio, super precio, 15 euros. Conserva los limpios parabrisas, conserva el alerón. Vamos a abrirlo, vamos a ver si funciona. No tiene el imán, está muy 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 limpito. Y aquí vemos que tiene la corona de color verde, no sé yo si es que esta es la original o qué. Se atranca un poquito al darle así con la mano,
las llantas, parece. Algo se atranca ahí. Pero bueno, por 15 euros tampoco puedo pedir más. Vamos a ver. Tengo aquí un pequeño e improvisado banco de prueba con una pista de Calestric Compa. Vamos a ver qué sale de aquí. Esto creo que lo he puesto al revés. Creo que este es el sentido, me parece. El motor funciona, parece. Luces, parece que no funciona. Vamos, por 15 euros, totalmente de lujo. Si sabéis si estos son sus llantas y me lo podéis decir en los comentarios, pues os lo agradezco. Yo creo que no son, ¿eh? Pues veo que sobresalen demasiado y aparte no me suenan. Y no las he buscado, pero bueno, que está de lujo. Me parece a mí que está bastante bien. Ya solo por lo que es el motor este, el Pro Turbo Plus, por 15 euros este coche, creo que está de lujo. Así que me comentáis si os parece buena compra. Y luego este coche yo lo tengo ya, pero lo tengo con defecto. Entonces he visto la oportunidad de comprarlo impecable, porque como veis está totalmente impecable. Su motorcito está muy muy nuevo. Yo no le vi rotura y por 15 euros creo que está de lujo. Vamos a probarlo a ver si le funciona el motor. Aunque este va para vitrina directamente, pero bueno, le voy a poner las trencillas así, que haga un poquito de contacto. A ver. Y funciona el motor también. ¿Qué os parece? 15 eurillos está bien. Es verdad que por 15 se pueden encontrar con caja incluso, pero bueno, yo creo que con esto me quito la espinita de tenerlo en condiciones, este coche, que llevo ya años teniendo el otro con alguna fartita. Y ahora vamos a ir a por lo siguiente. ¿Qué es esto? Pues este, si recordáis un vídeo que hice no hace mucho, creo que ha sido hace menos de un año, con un SEA 600 también, de esto de la serie vintage, pues de unidades limitadas, con su número de serie, etcétera, pues compré este, pero el vendedor no me dijo que tenía tela de humedad, que el coche venía comidito de hongo y que la caja apestaba humedad. Me salió en total una más o menos por unos 42 euros y medio, creo que fue el otro, en mal estado, y este pues me ha salido por 45, en un estado bastante bueno. Lo he abierto, he sacado, lo voy a abrir para que se vea. He sacado sus papelitos aquí de edición limitada, con su número. Aquí vemos, esto viene enganchado aquí con unos alambritos. Creo que viene en el chasis grabado el número de edición limitada. Vamos a ver que corresponda. No, pues no viene grabado. Sí, aquí viene. 3257. Corresponde este con este. Como veis, no tiene nada de hongo y está totalmente impecable. Impecable. Yo creo que el coche está muy bien. Comparado con el otro, que os pongo ahí abajo en la descripción del vídeo, cómo me vino el lacito para que lo veáis, pues con esto también me he quitado otra espinita. Me he quitado esta espinita, esta y este que tenía ganas de tenerlo, que aunque a lo mejor las llantas no sean suyas, que no lo sé todavía, espero leeros en los comentarios, pues bueno, por lo menos ya tengo lo que es la carrocería. Y hasta aquí llega este vídeo resumen de las compras que hice en el mercadillo. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo. Ah, bueno, espérate, quieto, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a darle aquí un aceleroncillo. Las trencillas se ve que tienen algo de uso, pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver si funciona. Y con esto ya lo abordamos. A ver. Funciona. Y ya está. Con eso me vale. No lo voy a probar más. Y ahora sí, de verdad, me despido. Un saludo y hasta el próximo.